Si quieres pasar un día soleado, diferente y encontrarte con la naturaleza, te recomiendo mucho el Viñedo La Redonda. Queda en Querétaro y los vinos son orgullosamente mexicanos. Lo mejor de todo es que cuentan con las medidas de prevención al 100 y así estarías apoyando al comercio local. Recuerda, amigo, que el café es para despertar, el agua para hidratar y el vino para sonreír. En la línea de los vinos te recomiendo mucho el Tinto Rubí. Es súper rico, dulce y lo mejor de todo es que si lo acompañas con un buen queso es la combinación perfecta. Y los precios son súper accesibles. El vino Tinto Rubí nos hace disfrutar también de frutos rojos secos, como la ciruela pasa, el higo y especiados como la canela. También cuentan con mermeladas a base de vino tinto. El menú es muy amplio, tiene tipos de hamburguesas, quesos, también ensaladas, también puedes conseguir muchos tipos de postres. Recuerda que el vino es la única obra de arte que se puede beber. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero recomiendan mucho tomar 150 mililitros de vino tinto al día. No se van a volver alcohólicos por eso. Contiene antioxidantes y nos ayuda mucho con la circulación y el corazón. Y baja los niveles de colesterol. Un dato muy curioso es que el vino estimula cada sentido de tu cuerpo. La vista al percibir su color, el tacto al coger la copa, el olfato al oler su aroma, el oído durante el brindis y, cómo no, el gusto al saborearlo.
El viñedo cuenta con miles de metros del aire libre. Fue muy placentero el contacto con la naturaleza y el aroma de los vinos son un poema en todo el lugar. El recorrido es lo mejor porque puedes disfrutar de la naturaleza tomando un delicioso vino y conociendo los diferentes tipos de uvas. También puedes ir solo a desayunar o almorzar si quieres. Tienen tiendas dentro del viñedo donde venden sus productos o también lo puedes conseguir vía online. Espero que les haya gustado este video. Soy York y recuerda suscribirte y dejar tu comentario en este canal que es súper importante para mí. Nos vemos en un próximo video. Yo seguiré aquí en Querétaro disfrutando este delicioso vino. Nos vemos pronto. Chao.